Este es el examen de química del primer periodo de sexto grado de la escuela Prepa 5 de la profesora. Nada más vamos a decir un nombre que es Carmen, no vamos a decir los demás. Nombre del alumno, Nanana. El grupo tampoco lo vamos a decir. Fecha fue en octubre, calificación 9.3, es mi examen. Menciona dos usos de la batería de litio, baterías, digo, dos usos de litio, baterías e antidepresivos, industria automotriz está mal porque entra en lo de baterías. ¿Cuáles son los países que forman el triángulo de litio? Argentina, Chile y Bolivia. 3. ¿Cuáles son los de los tres países tiene el mayor porcentaje de litio? Obviamente lo tiene Bolivia. ¿Cuáles países acaparan la industria de las baterías de litio? Sur Corea y China. ¿Cómo se llama un átomo que ha perdido electrones? Catión. Yo le había puesto primero catión, después anión y estaba bien al inicio. Entonces es catión. ¿Qué es la oxidación? Es un proceso natural en la pérdida de electrones de un átomo. ¿Qué es la reducción? Es un proceso natural en ganancia de electrones. ¿Cómo se llama el átomo que ha ganado electrones? Yo le puse catión. Pues no, es anión. Estos están al revés. Densidad de litio, 0.531 gramos, importante, por centímetro cúbico. Isótopos de litio, litio 4, litio 5, nada de eso, es litio 6 y litio 7. Aquí están los buenos. Los buenos son los de abajo, porque arriba pues está tachado, obviamente. Vamos a ver la parte de atrás, que esta está ya un poco más complicada de entender o de explicar, y aparte porque mi letra está toda fea. Entonces, a ver, parte de atrás, primero tenemos: determina el número de oxidación en cada elemento indicando si se oxidó o se redujo. Primero, se redujo en más 1 el agente oxidante, que es el nitrógeno, y el yodo se oxidó en menos 1, que es el agente reductor. Un poco confuso porque el que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor, pero después ya lo entiendes. Aquí se balancea primero la ecuación y después, bueno, no, se le sacan primero los números de oxidación, aquí no se balancea nada. Y ya ves que este se redujo en más 3, agente oxidante. El de abajo se oxidó en más 1, en menos 1, agente reductor. Entonces, pues también, ahora en la de abajo, balancear por el método redox las siguientes ecuaciones químicas. Tienes la ecuación, claramente lo que tienes que hacer es sacar primero los números de oxidación, después hacer esta cosa para igualarlos, después tienes que balancear ya después por tanteo. No lo voy a explicar muy bien, solo es una media reseña de mi examen. Abajo igual, y aquí está pues bien balanceada la ecuación. Después determina el número de masa molecular, porque aquí decía el número de moles, pero no, el número de masa molecular en tan, tan, tan. Entonces ya, agarras primero el GA, CO3, los multiplicas por los numeritos, los coeficientes de abajo, entonces ya te da que este vale 140, 36 y 144, en total 120. Importante, 120 UMA. Abajo lo mismo, haces todo el proceso de sumar y después ya 622 UMAs de aquí. Aquí me había equivocado porque había dicho 602, pero no, es 622. Entonces, pues ya, este fue el examen de primer parcial de Escuela Preparatoria 5 de Maestra Carmen de Química, obviamente. Pero no voy a decir lo demás porque pues es privado, pero pues es mi examen y yo creo que lo puedo enseñar porque pues es mi examen y aparte, ¿qué puede pasar? Además, deben de cambiar las cosas siempre. Además, no creo que dentro de 2 años vayan a ser los mismos que sea. Empiezo otra vez con manganeso, oxígeno, PB, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y así. No creo que sea lo mismo. Esto va a cambiar en varios años. Y yo lo sé. Así que, esto fue mi examen de química. Chao, chao.